hacen una selección de aceros, que ya me conocen, entonces es un placer porque llego y agarro exactamente lo que necesito. Claro, pero aparte debe ser divertido encontrar cosas, ¿no? O sea, yo que soy un bicho de esos de que busco, sí, busco. Sí, es lindo. Por ahí encontrás cosas que... Bueno, mucho de construcción. Mucho tiene que ver con materiales de construcción sobrantes. Vos sabés que los desechos de hierro de un edificio de 8 pisos pueden llegar a ser más de 3 toneladas. Desechos. 3 toneladas. Pedacitos, todos los que ves acá, esto es pedacito, ¿ves? Lo cortan porque la losa medía 5 metros y el metro lo no es que lo tiran, viene un tipo, hay todo un tema poco sustentable, entonces yo lo que hago es agarrar eso y soy arquitecto, entonces sí. Nos hemos encontrado en el Marc o en algunos otros lados también. Y Hernán me prestó el equipo de pinturas, todo lo que tengo acá es del Marc, la mayoría. Igualmente quedó mucho, pero la estrellita es la bicicleta es una joyita que tengo mucho aprecio. Está hecha con 90%, ¿la llegaste a ver esa? No. Está hecha con 90% de material reciclado. Yo acá cuento cómo es. Y contalo personalmente. Más de lo mismo. Son materiales de barcos, de jarcias y obenques de barcos. De barcos de Argentina, y eso por ejemplo es de una la corbeta Uruguay. A ver, esto es de un barco que se llama Grand Lai, que es un barco neozelandés, y esto que está acá son los stays. Esto es para ajustar tensores, ¿no? Ese es un tensor, que yo la bicicleta la hago para, es decir, le cambio la forma, yo lo tenso. Acá. O sea, le das el uso que tenía. Sí. Por ejemplo, ahora la dirección está blanda. Entonces yo, si quiero tener la dirección dura, lo giro, me cambia la morfología de la bicicleta. Qué maravilla. La rueda se me viene más atrás. ¿Me seguís? Sí. Y voy endureciendo la dirección. Esto es cuando me voy a Jujuy y agarro la 40 derecho y no tengo ninguna curva, estoy... Pero bueno, lo interesante de eso es esto, que esta es una obra de arte hecha con 90% de material reciclado, en desuso de jarcias o ven que se maniobra de grandes peleos argentinos y europeos. Donado por la empresa South American Reading. La refuncionalización de la pieza proveniente de distintos lugares del mundo permiten tener una bicicleta única e irrepetible. ¿Te das cuenta? Porque esto es... No vamos a encontrar el mismo tensor. Concientizándose una vez más a la optimización de recursos y el cuidado del medio ambiente. Esto de tener que los materiales sobrantes tirarlos y que venga alguien un camión y que gaste combustible, pague peaje, lo lleve 200 kilómetros a los altos hornos para la fundición, eso no es sustentable en el tiempo ni económicamente. Inspirado en un modelo inglés de los años 50.